Bueno, la verdad que primero contento de estar acá en este club, agradecido a la gente que confió en mí. Después una semana linda, con muchas evaluaciones, adaptándonos al equipo, al grupo, a los compañeros. La realidad es que estamos trabajando fuerte, sabemos que tenemos 20 días para el inicio del torneo, entonces tenemos que adaptarnos lo más rápido posible y tratar de llegar de la mejor manera al primer partido. La verdad que bien, veníamos trabajando. Estos trabajos vienen muy bien para llegar en óptimas condiciones. Encontré un grupo muy bueno, de gente muy buena, de jugadores muy buenos, pero sobre todo de buenas personas. Creo que se construye dentro de un vestuario un gran equipo y eso es lo que hay. Bueno, ojalá que terminemos lo más arriba posible. Armamos un grupo muy bueno para tratar de competir en lo más alto y creo que vamos a tratar de dejar a América en lo más alto, que es tratar de pelear los primeros puestos. No, una semana muy dura, pero bueno, todos sabemos que así es la pretemporada, hay que prepararse duro para lo que se viene, para poder conseguir los objetivos y bueno, hay que estar siempre a la expectativa de lo que necesiten los profes. Bueno, muy contento por la forma como me recibieron tanto los compañeros y el profe y me siento muy bien, muy feliz, trabajando, demostrando que para eso me trajeron, para aportar y poder conseguir los objetivos. Y bueno, estamos trabajando de la mejor manera en lo físico, en lo táctico. Y bueno, esperemos conseguir todos los objetivos de este semestre. No, excelente, gracias a Dios. Un grupo muy, muy humilde. Los compañeros creo que vinieron de la pretemporada y de las vacaciones muy bien, muy excelente. Estamos preparándonos siempre de la mejor manera para siempre hacer los trabajos de la mejor manera. Hola, no, las mejores, tomando de nuevo la condición física para lo que es la temporada y bueno, gracias a Dios vamos bien. No, como te lo dije, redactándonos físicamente, ganando todo lo que se necesita para estar fuertes para esta temporada, en trabajos físicos, técnico-tácticos, de fuerza, para tener esa totalidad de funciones que se necesitan para tener un buen torneo. Bien, estamos bien, tomando de nuevo la forma, adaptándonos a esta nueva temporada y bueno, esperemos, confiando en Dios, todo nos salga bien en el torneo. No, siempre se tienen las mejores, tenemos un muy buen equipo que nos estamos acoplando y esperamos iniciar y culminar este torneo con un nuevo título. Sinceramente, muy buena. Relación a los porteros volvieron todo abajo de porcentaje de grasa, de peso. Sinceramente, muy contento con que mis porteros, nuestros porteros, vienen presentando hasta el momento. Mucho trabajo de coordinación, mucho trabajo de blocaje, pero ellos están en un nivel muy, muy aceptable. Yo pienso que estuvieron trabajando en las vacaciones porque estaban muy bien. Nosotros vamos muy bien. Nosotros vamos a tener a Diego Novoa, un portero que todos ya conocen. A Quintero, que es un joven que nosotros creemos mucho de proyección, de mucha calidad. Y Juan Pablo Munera, que es también un muchacho que llegó para nosotros de la cantera y viene trabajando muy bien, con mucha calidad. Después de mucho tiempo tenemos dos porteros de la cantera haciendo parte del equipo profesional. Nos alegra mucho. Una semana que empezó muy bien, con 100% de dedicación de todos, de staffs, cuerpo técnico y principalmente jugadores. Es una semana donde estamos dando énfasis a la parte física, trabajos fuertes, con desgastes altos, pero ahí vamos, estamos alcanzando los objetivos que estamos queriendo. E teremos ainda mais lá outra semana e mais a outra para prepararmos o que buscamos. Muito bem, principalmente os jogadores que já estavam conosco, não? Veniam com uma base física muito boa e os novos que chegaram também, Barrios bem, Leis muito bem, Facundo chegou ayer, temos que mirar um pouco mais, Sarmiento bem. E aí por aí, os pelados que subiram da cantera também estão trabalhando parejito com os que estão arriba. E por aí vamos. Muy buenas.
pelear títulos, pelear a 16, que es lo que buscamos. Estamos ilusionados con la nómina que conseguimos montar. Vamos con certeza tener un equipo más competitivo. Esperamos dar alegría aí para nossa enxada, a enxada que merece, tanto pelo apoio que nos deu no momento de dificuldade. Esperamos que possamos lograr agora as coisas boas nesse semestre.